11, a ver, no, 25 denuncias de robo de medidores hubo en un sector de la ciudad de Capiatá. 11 de ellos fueron recuperados en un procedimiento. 4 personas detenidas por vender esos medidores. Ahora, ¿qué, para qué llevan el medidor? Reducen porque un bosque cuigüey y dice que le quitan el cobre. Apea la tema, ginañas en domina. De esta manera, a bordo de un automóvil, 4 delincuentes circulaban recorriendo el barrio Laureltí de Capiatá en la búsqueda de apoderarse de registros de agua potable de las viviendas de la zona. Es así como lograron apoderarse de unos 25 registros en el transcurso de esta semana. Pero no tardaron mucho en ser descubiertos, pues las denuncias acumuladas en la comisaría de la zona motivaron un recorrido de la policía por el lugar, donde descubrieron a los 4 circulando a bordo del mismo automóvil, aparentemente camino a reducir los objetos. De su poder incautaron 11 de los 25 registros, además de un machetillo y un cuchillo de cocina. Uno de ellos, alias Ferchu, el otro se le dice uruguayo, y el último, que es el más pequeño y de edad de 19 años aproximadamente, tiene un apodo característico de Robert Tonto, le dicen sus compañeros. Comisario, ¿qué hacen con estos medidores? Estos medidores ellos llevan en un lugar a reducir y se le saca el bronce y se vende por kilo. Según ellos dijeron que a 35 mil el kilo está el bronce.